Vamos a continuar con este video de miembros superiores. Vamos a explicar las partes y un poco de las aplicaciones que vamos a estar viendo. Ahí está cambiando el grosor de corte de la adquisición simple, el tamaño del topograma. Del ROI aórtico, el premonitoring, el IV bolus, topograma, ¿no? Ahí vemos que dice topograma arriba, ya está, pero está fuera de área de rango, ¿no? Entonces va. Ahí tenemos un topograma, pero se cortaron las manos. Así lo realizan la mayoría, ¿no? Con los brazos hacia arriba, eso genera muchos problemas por la cuestión de que se fuerza el flujo hacia arriba, ¿no? Y aparte se crea un doblez en la arteria que dificulta el flujo, ¿no? De la embolada. Entonces luego queda con muchos artificios de que no irriga bien hacia arriba, o sea, no se fuerza más al subir el medio contraste, porque al llegar a esa arteria, que son las arterias de los miembros superiores, el calibre es menor. Yo la verdad prefiero realizarlo con los brazos hacia abajo y tener un buen caudal, ¿no? Porque vas a tener problemas porque en el cráneo ya va a estar venoso y en los brazos y en los antebrazos ya va a estar, bueno, en los miembros superiores ya va a estar arterial, ¿no? Yo lo hago hacia abajo y te da una mejor imagen. Sigues el flujo. Sí, es el flujo. En miembros inferiores el flujo es. En miembros superiores el flujo es descendente, ¿no? Va de arriba hacia abajo. Pero la mayoría lo realiza así, así no está bien. Solo para aclarar. Aparte, expones el área de la tiroides. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. En la parte ¿Qué es más la H? radiosensible. Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima, ¿qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de. Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes, pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sean importantes, las CLH Entonces, son muy importantes. Con la fase simple. Pues nada, peor que un inútil, muy motivado. Yo no tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. Claro, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno el pierde lo se va mejor a poner que tiene, a nivel que es la manera de de ser. la carina para colocarlo justamente en el callado aórtico.
Muy bien, podemos correr los cortes y ver dónde está el callado aórtico para justamente en ese nivel poner el ROI de nuestro corte único. Ya se movió el inicio de corte hasta donde está el callado aórtico, ¿no? Vamos a iniciar con la adquisición de la imagen de baja dosis para, ahí está, miren, callado aórtico. Colocamos el ROI, lo hacemos más pequeño. Siempre hay que hacerlo más pequeño para que no se nos vaya a salir con algún movimiento del paciente o la misma respiración porque está en la zona pulmonar. Lo primero que va a hacer cargar, fijar. O sea, fijar el ROI en esa zona. Se carga, se fija y luego se pasa a Después monitoring. de todo lo que he visto, se hace obvio que ya no vivimos en ese primer Edén impoluto de la imagen. Estamos en el segundo panel. Y que el Bosco llamó el ser humano antes del diluvio. Y lo que me obsesiona más, en ese último panel, el que tiene cielos oscuros, carbonizados, un planeta dejado en ruinas. La pregunta es, ¿podemos cambiar el curso del tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y podríamos idear una salida de este desastre. Pero la vida real no funciona como en una película. Y no podemos fingir que sabemos cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después. Cómo vivir nuestras vidas. Lo que consumimos. Cómo nos involucramos. Y cómo usar nuestro voto para asegurar que nuestros líderes sepan que sabemos la verdad acerca del cambio climático. El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen empezar a rápidamente, más monitorizar allá de las predicciones de los el científicos. área del Todo lo que he callado visto y óptico, aprendido en mi inicia la viaje, inyección absolutamente, junto con me la aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que monitorización cada uno de cuando no se tiene nosotros mucha sentirá cuando experiencia. nuestros hijos y nietos miren atrás Ahí va y a se den iniciar cuenta la de que adquisición, teníamos vamos a los la fase medios para arterial. detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo, Tenemos buen ¿sí? flujo. Hemos logrado el Acuerdo de París. Buen flujo. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en Sí, la que es un historia de la poco, ¿no? A humanidad. distancia. Por Y eso hay esa que es ser una mejor razón de con los brazos esperanza. hacia abajo. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Un cambio masivo Ahora, es la requerido fase enseguida. venosa Uno que se lleve a está nuevas devolviendo. Es conciencias mejor colectivas. hacerla en retorno Una nueva venoso. evolución Pero, colectiva de la raza humana, de hecho, está inspirada invertido y el habilitada retorno, ¿no? por De un todas sentido de maneras. urgencia de todos ustedes. Podemos felicitarnos mutuamente hoy, pero no significará Pero retorna de absolutamente las nada si manos regresan a hacia sus arriba, por eso países es con las y manos hacia vayan a abajo. impresionar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más Iniciar. excusas, no más 10 años de estudios. Ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla Listo, por nosotros terminamos, y ¿no? todas las cosas vivientes que apreciamos. Vamos a Serán reconstruir. historia. Vamos a pasar al 3D. Reconstruyendo. Thank you.
try, deny, to believe, we can't believe. Emprendedores, el que no tranza no avanza. Y esta estupidez me la acaba de decir un cliente o un prospecto de cliente que se acercó con nosotros y me dijo: oye, Carlos, mi empresa que vendía millones de dólares hoy está vendiendo menos de una cuarta parte. Cuando yo lo cuestioné, le dije: ¿por qué te pasó eso? Me dijo: ay, ¿qué crees? Es que andábamos haciendo unas cosas medio grises con unas relaciones que me permitían lograr esas ventas. En otras palabras, estaba transando con gobierno y con otras empresas privadas. Y eso, obviamente, me encabronó primero. Y en segunda, me refrendó el hecho de que cuando uno tranza, inevitablemente va a acabar en ruinas, como las que estoy en este momento. ¿Por qué? Porque cuando uno estás haciendo cosas oscuras, negras o grises, aunque parezcan en esa zona rara, no estás desarrollando competencias reales, no estás desarrollando talento, diferenciación real en el mercado. Lo único que está pasando es que te estás haciendo güey gracias a esta situación casuística del mercado que se dio. En el mundo de los negocios, que les quede claro, no hay espacio para la tranza. En el mundo de los negocios ocupa talento. Y si no hay pasión, nunca vas a llegar al talento. Y si no te partes la madre trabajando sin dormir, nunca vas a llegar al resultado. Pero ustedes creen en los atajos, ustedes creen en las cosas fáciles. Y ustedes creen que transando van a llegar donde quieren estar. En este mundo, emprendedores, les dejo algo 100% claro. El que tranza inevitablemente acaba en ruinas. Así que saludos a los que están en ruinas de parte de alguien que cree en el verdadero talento.